Ahora, Mavita está súper básica la misión, no tiene nada del otro mundo, cabros. Y créanme que si no la pasamos, nos pasamos de hueones, ¿ya? Oye, pero ponte la máscara. Tú mismo dijiste que la misión está hecha para morir. No, pero de que muráis es otra cosa. De pasar la misión es otra cosa distinta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sea, si no la pasamos, somos Claro. buenos. Y el que muere Si es malo. mueren ustedes van a estar viendo cómo sus compañeros la pasan. Esa es la bola. ¿Ya? Ya vamos a empezar un poquito en el contexto. ¿Te puedes quitar el tag de clase, por favor? Yo ¿Qué estoy hace sin clase en tag, salud? ¿o no? Sí. Estoy sin tag, por Dios. Pablo, ¿qué Sin estás tag. haciendo? Acá sin taxon. Apaga Yo te creo, eso lo tiene. Ya. El Pablito parece que tiene que mutearse, dicen por ahí. Mira, llegó Lennon, estamos User joined your Zion y channel. Lennon. ¿Dónde estamos nosotros, Zion? Vamos, Leoncito, entre porque voy a dar Ya, el vale, vale, Griffin. vale. Estoy entrando. En camino. Dale, mi guacho. Sí, justo hasta acá. Vamos, termina el camino. Y termina el mapa, de paso. Por aquí. Ya, chiquillo. Hay que entrar a la cueva rápido. Lo que Ya, venimos muchachos. haciendo. Vamos a empezar ahora con la misión, ¿cierto? Y después a los que vayan entrando les van comunicando más o menos de qué es lo que se trata y todo el User tema. joined your channel. Para entrar, ¿cierto? En el contexto, vamos a repetir un poco el mensaje que había mandado yo, ¿cierto? Que dice, en horas de la madrugada del día 29 de enero del 2021, ¿cierto? Se notificó de un desastre ecológico, infundido por un grupo de científicos quienes en busca de una fuente de energía de mayor capacidad intentaron llegar al núcleo de la Tierra, lo que ocasionó una gran erupción y la total destrucción del complejo científico. Se nos ha contratado para capturar a estos científicos, ¿cierto? Pero los problemas van de más en peor. Nuestro helicóptero emprendió el vuelo hacia el sur, hasta de nuevo aviso. Eso es el mensaje que hay prácticamente. O sea, estamos acá solo hasta que llegue el helicóptero. ¿Ya? Y eso va a ser como, por lo menos, a ver, unas 2 horas y media, 3 horas más. No. Así que tenemos para rato y tenemos que aguantar. Aquí tenemos a los científicos ya casi capturados porque no hay nadie más, no hay presencia militar según hemos visto. Lo único malo es que no tenemos transporte, porque como hay mucho el tema de la ceniza en el aire, el helicóptero no se podría quedar acá porque se echaría a perder. Tuvo que salir de manera muy rápida y ocultarse en otro lado mientras nosotros cumplimos toda esta misión. Tenemos para rato que nos vengan a buscar según el tiempo que nos han dicho. Así que, bueno, tenemos que aguantar, chiquillos. Hasta que nos vengan a buscar acá, estamos confinados. Lo otro, los científicos sabemos que hay unos cuantos ahí en el complejo, ya los tenemos encerrados ahí. ¿Sí? ¿De verdad? Ah, de humo, de humo, de humo. Muchachos. Sí, es cierto, ya está controlado el tema de los científicos. Ustedes pueden ver allá hay unos edificios en rumbo Noreco. Si pueden observar, ahí todos, bueno, tírense un poquito. Hay un edificio grande ahí se ve en la erupción. Ya, en esa dirección, ¿cierto? Están los científicos, tres de ellos que tenemos localizados, sí o sí. Están ahí, ¿cuánto se llama? Sometidos. Ellos no van a poner resistencia porque saben que están solos. Nosotros llegamos acá prácticamente a hacer la pega en muy pocas horas. Entonces necesitamos sí o sí mantenerlo a ellos con vida. El problema es que hay un científico más que está perdido, pero anda mandando señales. Y está al lado en el complejo secundario, porque el complejo principal explotó. El complejo secundario, el que está al lado del volcán, que salió a decir, de la erupción, por así decirlo. Y es necesario, obviamente, ir a capturarlo y traerlo, ¿cierto? No creo que necesite tratarlo mucho porque el loco está, bueno, dentro de todo, herido, pero
a salvo, se supone. ¿Ya? Entonces les repito, tienen que ir a buscar a ese científico sí o sí. ¿Ya? Si es que ustedes se llegan a acercar mucho al hacia la erupción, van a morir. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Entonces, el lugar donde está la zona de los hilos científicos, estas cúpulas, esa zona todavía es seguro, pero más allá van a acercarse mucho y van a morir, así que traten de no hacerlo, porque si no ahí los vamos a ver cómo se mueren. ¿Ya? Y vamos igual. Ya, chiquillos, ese es el brief. Apolo, creo que está usted ahí. ¿De yo? ¿Adentro de la derecha o el Neque? El Neque no está. No, el Neque no fue. Tenéis cierto usted. Y por último, después le veis si el Pipe se hace cargo después de informarle el tema. ¿Y dónde estamos? Estamos en la secundaria del Surwiki, ¿no es cierto? Claro, se supone que tienen que ubicarse, pero es al Surwiki, ¿cierto? Sí, no, esa pero es la ruta que tenemos. Pero estar aquí, ¿qué es? Claro, aquí estamos. Dale, entonces en resumen tenemos que capturar al científico de las cúpulas que está al norte y pasar al edificio objetivo ese que dijiste tú, al que parece la torre. Mira, el Kelsey no sé por qué hizo ese punto ahí. Primero que todo. No, ahí. No, nada que ver. Las cúpulas están ahí al lado del cráter. Vale. Marquémosla entonces. Esa es la zona, porque este es una zona que es secreta, ¿no? No hay ninguna evidencia ahí en el mapa. O sea, no están marcadas los edificios ni nada acá. Si ustedes se dan cuenta, no están marcados los edificios que están más adelante. Prácticamente un laboratorio secreto. ¿Más o menos por ahí? Ya. Apolito, antes de que se me vaya la onda. Vale. Su misión, ¿cierto? Va a ser mantener. Ustedes van a ir a capturar a este científico, ¿cierto? Y entonces yo le tracé ahí unas X en el lugar donde ustedes van a tener mayor capacidad de fuego si es que bloquean, porque los enemigos nos van a venir del sur y del norte. O sea, del norte y del noreco. ¿Se entiende? Sí, del sureco, digo. Entonces, esas son las mejores zonas que tenemos para defender. Chula. Porque si es que defendemos desde antes esa zona, prácticamente nos van a sobrepasar todo el rato. Chula. ¿Ya? Y tenemos que estar así de separado. Claro, está súper difícil. Es que no sabemos desde dónde nos van a venir, ¿no? Prácticamente. Porque acá estamos solos. O sea, no tenemos apoyo de nadie hasta que llegue el helicóptero y el que mande el mensaje del helicóptero tenemos para rato. Entonces, tenemos que aguantar acá. La idea, obviamente, ir a reforzar esa zona. Se aconseja, obviamente, no es necesario que esté... Tengan ese plan, depende netamente de lo que decidan, y si ustedes se hacen en el spoteo mejor, bacán. Pero obviamente por ahí están las carreteras principales por donde nosotros pensamos que el enemigo puede llegar. Yo entiendo. Que es como lo más racional. ¿Y no hay que acercarse al perímetro del volcán entonces? Al volcán solamente, a lo preciso, y después mirarse, porque no sabemos cuán estable hay, claro. Ah, ya, el entonces. El científico está mandando señales de que está ahí. Hay uno que está vivo. El Perfecto. Resto ya murieron. Pues sí, ya entiendo. Así que había más científicos. Vale. Claro, los otros tres están acá cerquita. Y esos ya están sometidos. Están prácticamente capturarlos. Dejarlo ahí tranquilo hasta que llegue el helicóptero. Dale, en el Pero lugar. Tienen que ir al cráter a pegarse el choque. Dale, en el sector del cráter, en las cúpulas que tú dices. ¿Hay gente enemiga? ¿No te cuenta? ¿Sabemos? No sabemos si es que puede haber enemigos como llegando de algún lado ahora, pero hasta el momento no hay enemigos acá en la zona, porque ya registramos más o menos la gran parte de acá, de los complejos que están en esta zona de acá. Dale. Entonces prácticamente tenemos la mitad de la misión vacía. Dale. Oye, ¿tú, cómo se llama una cosa? Aproximadamente así. ¿No tenemos que cuánto tiempo tenemos para permanecer en Romeo Charlie o tenemos que sacarlo de ahí lo antes posible? Prácticamente tienen que sacarlo lo más rápido para que hagan ya su tarea de cubrir, porque vale, tenemos que mantener acá. Si no nos van a venir, no tenemos cómo salir por ningún lado. Acá no, es que quiero tener claro que no tenemos que quedarnos en las cúpulas, nada más. Claro, no, las cúpulas no se tienen que quedar. Tienen vale, que buscar al tipo y salir de ahí, porque obviamente es muy peligroso. De hecho, nos puede caer cualquier weá ahí del cielo en cualquier momento. Ya están, por si acaso, así como un dato clave.
Hay algunos detonadores por ahí que puede que les juegue alguna mala pasada a algún equipo, porque están con un rango bastante grande las piedras, los camotes. Chuta, Entonces, claro, tengan cuidado nomás, les digo, así de repente no vaya a ser que llegue un camotazo en los hocicos, así. ese va a ser el héroe. El que muere por un camote va a ser el que... Ese va a Claro. ser Obito. Se le va a Le vamos a regalar un dar camote. la medalla a Keep Trying, yo creo, al que muera por un camote, así. Ahora si mueren todos no puedo. Eso va a ser nuestro héroe. Pero ¿Quién va está a morir chistoso por un igual. camote? Yo cumpleaños hoy. Alguien va a Ya. grabar esto, por favor. No, si están grabando, están grabando. Ya, listo. Ya, Vamos a empezar. ¿alguna otra pregunta? Ahora es cuando, chiquillos, ¿necesitan alguna Arsenal, cosa? Arsenal, ¿qué tenemos, qué podemos modificarnos Ya, o nos mira, quedamos así? el Arsenal, usted sabe que es libre. De hecho, se puede, o sea, no libre en el sentido así, sino que tienen todo el Agregarle las perfil cosas que nos Bastión pasan. para funcionar. Tienen todas sus cosas. Claro. Lo que sí, el uniforme lo podrían, ¿cuánto se llama? Cambiar las personas que tienen problemas, los que sí, los que tienen marca de agua, pero obviamente tienen que avisar qué uniforme van a ocupar para que lo ocupen todos los que tienen este problema y empezar a compartir. Ya, casco y máscara Ya, no deben pero cambiárselo. tranquilo, 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 chiquillos. Si los que tienen marca de agua, Tranquilo, si yo lo obviamente tengo. les va a jugar en contra en medio de la misión, entonces la idea es que se lo cambien. Ya. Pero obviamente ahí no, si no huevea tanto, pero o sea, de repente te confunde con los contactos, esa wea. No es muy ameno. Dígame. No, no hay radiación. Si usted Ajá. se da cuenta, ¡Évale! ¿A quién le llegó un tunazo a nadie? ¿No? No está bien. Me llegó aquí No, ese ya muy bien. tiro. Aquí minimizó. Ya. Ya, no se me quedó Y claro por eso el. les digo que ahí cuando empiecen a avanzar se van a activar los scripts que tengo puestos en la misión. Dale. Entonces ahí va a ser un poquito más complicado. El Ya tema. la máscara no tiene sello de agua por si acaso. Entonces el traje es el único que está dando problemas. Entonces Tienen que ponerse mantenemos. uno que le cobre, o sea, que le cubra todo el Gorka. El Gorka. Un Gorka que se encuentren por ahí Yo para que sí les pregunté, pero cubra el también que el cuerpo. traje, el mismo, pero el que no es blanco, también tiene... No, pero ¿saben qué Javier, mejor, cabro? ¿ah? Ocupe, equípense el Mejor preset no, sí. normal y pónganse la máscara, weón. Que esa Vale. es la weá más cuática. La máscara que tienen, ocupen esa weá nomás. Dale. Es lo único que les pido que Chiquillos, ocupen, ¿ya? mantengan la formación, no se vengan para acá. Sí, todavía no... Está el Arsenal full, pero no tiene copy de la este. De hecho, desde ahí mismo, de su posición, hasta pueden abrirlo, así Sí, que son vivos. la idea es que mantengan la máscara nomás y nos cargamos presión normal. Ya, pero primero armemos el equipo. ¿Eso no me ensayan? ¿Alguna otra cosita? Eso nomás, mi buen. Usted sabe ahora ya qué hacer. Tenemos estos vehículos que son como tres, lo único Ya. que tenemos para ocupar. La ambulancia, no sé si es que tendrá mod, parece que necesita DLC. Ah, no, esto es el de DLC. Vanilla. Todos tienen ¿En Vanilla igual. Vanilla? Ah, ya. Muy bien. Pero bueno, creo que necesitemos. Sí, vamos a necesitar un poquito de vehículos para movernos más rápido. Sí, parece que ese es ¿Sí? ¿cómo se llama? Ah, los Sí, software, ya es está. del lado de jugar. La confundí. Ya, chiquillos, vuelven a la formación. Necesito que saquen los cabos solamente. Si es que no tienen más preguntas, pregunten ahora. Andan preguntando después que ustedes del briefing, pues. El punto donde estamos actualmente no caché yo eso, no, no entendí. Puntito azul, en la marca de inicio azul. Ahí estamos. Yo voy a poner del Zeus. Ya, tenemos. No, así. Pueden abordar de pasajero la ambulancia. Claro, exacto. No, no surjan con ese gusto, chiquillos. Cuidado al minimizar, chiquillos, cuidado al minimizar. Es que cuando minimizan y después vuelven a abrir. A mí me ha pasado así. Ya, entonces los dos cabos que tenemos, en este caso parece que tres cabos tenemos. Ya, los ¿Quién tres, se chiquillos. desconectó? Armen tres Ah, ya, cuadros rápidamente. se Tres doctores, independiente de que ustedes sean médicos, elijan tres médicos. Aparte. Ustedes no van a ir a curar. Kelsey, Javier, ponchárelo rápido. Javier, dale. Hermano, estoy buscando a los médicos. Médicos, paso frente, haga la cortita. Cachito. Médicos, paso frente, gracias. Paso al frente a los médicos. Uy, tenemos pocos médicos, una nomás. Tenemos la pura Alice. Sí. Uy, qué poca gente, man. Chuta. Ya, no, no importa, si no, no se urge, no se urge, chiquillos. Igual vamos a tener que buscar la salida.
Entonces, que se quede, la Elise se queda con Poncha. Escuadra médica. Sí, no, porque el Poncha no es médico, entonces por lo menos tú te puedes valer, porque el Javier yo lo apoyo por último. El Saba. Hoy, gracias, ya. Ya, empiezan a sacar rápido los especialistas, los reclutas, haga la cortita. Uy, espera que Un tengo una ingeniero por cosa que escuadra, hago. ¿qué? Si tú no escoges ingeniero, porque tú vas a ser tu propio Diego, ingeniero. Diego G. Los que. Pero yo voy a Javier acá. bueno, Los que se pusieron en la sala, Oso. compañero. Diego G, izquierda tuya. Apolo. Acá. Sí. Corra. Me perdí. Perdón. Oso, ponte la. Oso con Ya. Javier. Tenés que Oso con volver. Javier, rápido. Oso con Javier, corre. Run. ¿Y está Solís? Acá. ¿Está el Pablo? El bueno, exitoso. Pablo con. Anda con Kelsey. Ahí van a ir dos ingenieros. Ya, ahí tenemos. Vayan sacando los reclutas rápido. Vayan sacando los reclutas. Hagamos la cortita. Reclutas. No hay reclutas. Marcelo. Ah, sí, hay uno. Sí. ¿Mantienen acá? Bastante. Reclutas, soldado con cripto. Van primero. Después del especialista para poder. Ella, allá en la fila de quién se está la mía. Especialista, Slayer. Filisto. Dale, y únanse al equipo. Vayan los Javier. Únanse al equipo el Javier. El Diego, al equipo Javier. Kelsey, únete a mi equipo. No, pero primero únanse a mi equipo. Ah, la marca de agua. No, no, tengo ahí sí. Tengo que al tuyo. Poncha, únete a mi equipo y después se unen al tuyo. Alique, Javier. Listo. ¿Lo toca a mí? ¿Lo hice ya o no? No. Ahí sí. No, sí está, ahí sí. Y ahora se unen todos. Bueno, chiquillos, vayan. Chiquillos, escúchenme una cosa. Nos vamos a equipar el equipo normal, pero mantengan la máscara. Así que la dejen déjenla en la camioneta, déjenla en el piso, no sé. Pero la cosa es que la recuperen, ¿vale? Vale. Vale, los demás, todo normal. ¿A quién le toca? El manso, como que hagan cuenta. ¿A mí? No sé, ocúpalo como un stick, si queréis yo. Como tropa. Te apoyaré en lo que tú necesites. ¿A quién le toca elegir? Mira el equipo tropa. Ya listo. Guasini, vente conmigo que yo estoy solo, man. Loxo, acá. Cuatro. Si tenéis tirador. Me toca a mí. Recluta acá. Falco, venga. Falco. Ya está, ¿cómo se está la máscara NPQ? Ya, Leyes, tú tengo su. El te está jodeando, man. El está diciendo ah, ya, la radiación en tu corazón, Ay. Buena pregunta, parece que está aquí al lado. Acá está. Ya, chiquillos, recuerden la posición en la que están formados. Una vez que terminen de armarse, vuelven a su posición de formados para que vayamos a distribuirlo. Tienen 10 minutos. 21:45 estamos saliendo. Soy especialista del servidor, pues. A ver, sí, pero ¿y de demás? ¿Qué tiene? ¿Al creador? Bastián. ¿No? Creo que es el normal. Ya, vaya de fusilero y cambia su mate de desecharle. Casi que no puede. Yo voy a ir y me quedo. Acuérdense de mantener la máscara. ¿Y de la fusil automático, no? Falco, ya dale. ¿Cuál es el equipo, el uniforme de Pablo? Recuerde mantener la máscara. Sí, pero ¿cuál? Pues, bueno, pero no sé cuál es. USSOC. ¿Cómo? Consulta tipo de uniforme multicam. Sí, multicam. Multicam. ¿Es multicam? Sí, multicam. Esto gusta. Multicam. Creo que dice multicam. Multicampo. Normal, como le digo, mantenga la máscara, manténgala solamente la máscara. ¿Cómo se llama la máscara? Por favor, no me la roben. Se llama máscara NPQ. Si la pierden, se llama máscara NPQ. ¿M3 o...? Lo que tú queráis, cargar, entonces estáis más cómodo. Fuerzas especiales. Los ingenieros, obviamente, lleven hartas minas, hartos de harto tipo antitanques, antipersonales.
User joined your channel. Principalmente mina. A poner mina me refiero. Lleven Kelsey, si puedes llevar algunas trampas tú también. Para que los chiquillos lleven más de la antitanque y de la otra. Son más pesadas. Una morfina. Imagínate llamarte Kelsey, man. Ya, mi precio de ganador. ¿Un multicam? Multicam. A ver, ¿de qué me desahogo? Yes. Precio de Copec, listo. ¿Oye, ensayo? ¿Cómo? ¿O Apolo? Sí, lleven lo que encuentre porque vamos a tomar, no sabemos con qué, pues, entonces vayan preparados para todo, para lo peor. Ojalá, si tienen para echar un antiaéreo dentro al menos, échenlo en algún vehículo, ¿vale? Dime, guacho. Echen las cargas todas dentro del vehículo y vayan con una T en la espalda. No, no hay radiación en la misión. ¿Trampa explosiva o trampa sentinela? Unas pocas para identificar en ambos lados. Para ver si vienen por un lado. No hay radiación. Sí, no, eso, sentinela. Que es la que lanza la bengala para arriba. Como si fuera cualquier misión, ¿no? Yo llevo la sentinela. Vale, bacán. Deshonra. No me saques la mochila. Sí, sí, sí. Una mochila me la llevo. Lo primero que va a hacer es sacarle la mochila. Líder de escuadra, usted ya imagino que están armados. Yo estoy armado. Vale. ¿Me perdonas? De nos juntamos en la calle, voy al tiro para ponerme la mascarita. Voy a ponerme la arma, ya que no están ahí, que se lo voy a dejar. Estoy aquí en el arsenal. Máscara. Todavía no, voy al toque. Llevamos por si acaso misión nocturna, ¿no? ¿Qué? Sí, llévela, pero yo la. Es como la de mañana, no te preocupes, pero eso sino. Y de mañana. Depende de usted. Especialista T, chiquillo. Lo repito, echen un antiaéreo, un Stinger en algún vehículo. Con harta carga, por si acaso. Dale. ¿Y ya tiró, no es cierto? Vale, está ahí de mano. Vale. Ponchita, Javier, Kelsey, lo necesito acá. Camino. Bueno, si me atreve el segundo al mando, si pero ya. Sí, y dile que se ponga la 40, por favor. Tienen que ir adelante para desactivar el sistema. ¿Cómo se está ponerse cuatro weas? No tienen los presets listos, weón. No, tienes que ver, exactamente. Hay especialidades que sí o sí, por ejemplo, nos podéis mandar un tirador. ¿Puedes hacer tu segundo cuadro? Ya. Entonces la vigila tampoco me da. Dale, falta Kelsey, ¿no me parece? Y Javier. Javier, Kelsey, necesito acá. ¿Van a revisar? Sí, los va a revisar un cabo. Un cabo solamente autoriza para revisar. Ruiéndose. Se nos cayó uno. No. Dijo que tenía que hacer una cuestión y después se conectaba en. Ah, de pana. Dale, falta aquí el Javier todavía. Ya, Kelsey. Ya, chiquillo. El ojito. Sentinela. Que te ayude un poquito el Pablo, pues. Que Pablo lleva la antitanque. Dale. Y Javier, no te olvides de echarle un Stinger a la ambulancia, no sé, en alguna parte donde te quepa. No, está en cumpleaños. No preguntes salir los chicos con orden. Dime. ¿Tú vas a ir de enfermero de la escuadra Javier o no? Voy a tener que apoyarlo, pero ¿por quién está ahí? ¿Qué pasó? No, te preguntaba por si te fuera de mula de carga. Por eso. Por si acaso. Me he hecho un M32 en el título. Sí, échalo que en Steam. Si te la tinca, échala. Porfa. Dale, Kelsey, Poncha, acá. Dos chiquillos, mapa. No están al lado mío, ¿no es cierto? Voy a alejar un poquito. Sí, ahí no va. Dos chiquillos. Va a ir de Alfa el Kelsey. De Bravo voy a ir Javier. De Charlie, Poncha. Yo voy a estar como Mike de bando en la 33. Entonces, 30 Kelsey, 31 Javier, 32 Poncha. Yo voy a ir la 33, los que vayan conmigo. Ya. Lo que pretendo es que vamos en equipo. Vamos a ir al Romeo Charlie. Necesito que de Alfa y de Bravo manden un par de hombres, ojalá unos 3, un trinomio, a Whiskey November
primero y avancen una línea, puede ser unos 100 metros, 100, 200 metros más, y armen otra línea, puede ser una Whisky November 2, puede ser. Whisky November. ¿Qué? No me deja escribir. Whisky November 2, ahí está. Ya, y necesito que primero la primera marca que sea de minas antipersonales, antitanque, perdón, al revés, antitanque, antipersonales y las bengalas. Por si logran pasar. La más cercana a las bengalas, lo mismo al otro lado, papa sierra 1, papa sierra 2. En el primer puente, la antitanque, ojalá sean creativos. No lo pongan todos juntas y ojalá que abarquen lo más posible. Lo mismo papa sierra, el segundo poner las antipersonales a lo largo. Igual se nos van a pasar. Estamos claros, se nos van a pasar igual. Pero que se les sea difícil. Y al final poní una cosa esta tercera bengala. ¿Dale? ¿Está claro? Entonces manda un trinomio, no manda toda tu escuadra, manda un ingeniero con un par de escoltas, en caso que encuentren. Y mándalo en un vehículo, puede ser, para que vayan rápido. Whisky November y el otro punto de Papa Sierra, ¿no? Claro, y que Alfa vaya al lado del Papa Sierra y que tu equipo, tu ingeniero Bravo vaya hacia el Whisky. Whisky November, dale. Dale. Eso, no sé si vayan a llegar del norte. Si vienen del norte o de algún lado o de otro lado, sonamos. Pero tenemos que estar preparados con otro tipo de defensa. Entonces, vamos a ir después. El resto, todos los que estamos, nos vamos a hacer eso. Vamos a ir a Romeo Charlie. Vamos a sacar a los tipos. Vamos a hacer un perímetro rápido. Lo sacamos y nos dirigimos a Golf. Nos fortalecemos en Golf. Ponemos una posición de defensa al norte. Otra acá, una línea de defensa. Y otra acá. Sí, lleva para allá. Y otro, un punto de vigilancia, un tirador por acá. Para que sea la última línea de defensa. ¿Vale? De Golf no tiene que entrar nadie. Si llegara a tener algún problema, vamos retrocediendo hacia el. ¿Le podemos hacer Golf 2? ¿Puede ser? Golf. Sí, a Golf 2 nos cubrimos con el grupo de árboles. Si se nos va en collera, retrocedemos otro poco más. A Golf 3, pero no, esperemos que no. Vale. Dale, ¿se entiende el plan? Se supone que por ahí más o menos deben estar las cúpulas, donde está el científico que nos falta. Vale. Entonces. Lo que no estoy seguro, no estoy seguro dónde poner la. No, pero con que ponga un par de hombres aquí, suficiente y cubrimos el norte. Dale, nombre ustedes las posiciones, nombren si van a ponerse en alguna posición, márquenla y pongan el nombre el que ustedes quieran, invéntenlo. ¿Ya? Pero pongan los nombres donde van a estar puestos ustedes. Lo que es mina, marca más o menos en general porque nos vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a estar como en todo este sector, decís tú. Solamente sí, principalmente. Sector. Ojalá dejemos un tirador en Golf 2. O yo voy a estar en Golf 2 capaz, no sé. Ahí voy a ver el tema. Sí, 178. Sí. Lo principal es que no, el científico lo escondamos lo mejor posible en Golf. Vale. Le vamos a llamar Golf 1 mejor. Debería haber una gasolinera. Sí, es que hay que ir a una bencinera ahí. Entonces en Golf 1 vamos a estar ahí. Ya, pero nos van a dar con todo, así que preparados para lo peor. Instalemos un puesto médico también ahí, voy a estar ahí yo ayudando. Si hay algún médico que puede estar tiempo completo, llegó el momento, nos instalamos ahí. Yo vengo de puro médico y llevo unas cuantas. El edificio minas, también es bueno. Perfecto. Bien alto. Sí, no se olviden de poner alguno un Stinger al menos en el sector de. Aunque no creo que vuelva el helicóptero con esta ceniza, pero por si acaso. Por eso llévelo el vehículo al menos. Ya, si estamos claros, aborden, empiecen a correr. Y los ingenieros que pesquen los vehículos y se me vayan adelantando un paso más o menos seguro. Cargamos una palita por si acaso, ¿puedo cargar una pala? Sí, sí, cargue al menos una pala por escuadra. Voy a cargar la pala, por si acaso. Dale. No, chiquillo, si lo revisaron, vayan a. Falco, llévame una mochila. Carrial. Ah, y yo me voy a pasar a la 33, disculpa. 33, segunda, 40. Ah, chico, perdón, pensé que me había revisado. ¿Vos escuchaste el breve? Creo que. No, pero ¿escuchaste la explicación de Apolo? No, tampoco. Dale, necesito que vayas y te dirijas a donde está Whisky November. Necesito que me coloques en la línea roja, pura minas antitanque. En la línea amarilla, ojalá no sea específico ese lado, pero tiene que ser ahí, mira antipersonales. Y al final, User left your channel. Centinela. Sí. Bueno.
Ya, voy a necesitar sí o sí. ¿Estás listo, Javier? No me la cargar. Sí, sí, te va a pasar uno. Está ahí ahora, Pepo. Contigo. Si se activa la sentinela, quiere decir que ya estamos por ser invadidos. Una mochila con mochila de real y munición de sticker. Lanzador de sticker, Javier. Que tus hombres lleven, tus ingenieros que van a ir a poner la mina, se lleven el Ford Chrome, este, Chrome Big. ¿El negro? Sí. Vale. Sí, sí, ahí el ¿cómo se llama? Los está practicando, tío, está preparando el tipo que le lleva. ¿Qué camión le metió para los caballos? Llévate la camioneta blanca, yo me llevo la ambulancia. Guasini, nosotros vamos en la ambulancia y que nos sigan los chiquillos. O sea, que nos vayan adelante los chiquillos. ¿Vale? ¿Qué? ¿No nos vamos en la ambulancia? Nosotros nos vamos en la ambulancia, los chiquillos van a ir adelante nosotros, todo el resto de la infantería. Vale. ¿Están en la 40, chiquillos? Afirmo, Pablo. 5-5, ya chiquillos, empiecen los que no son ingenieros, que empiecen a caminar hacia el objetivo. User joined your channel. ¿La 33 de quién es? User was de nosotros, moved out of your channel. Nosotros somos 33. ¿De nosotros, team? Sí, nuestro binomio. Me dio una. Igual, véndate en el pecho. Recuento herido. ¿Qué pasó, Cayó Elis. Estoy muy dale, para la cagada. Suban a los más heridos, a los inconscientes, a la ambulancia y lo curen ahí. Era nuestro único enfermero que teníamos. Me llegó un pincazo de él. ¿Qué fue hoy? Fue una cuestión de estas del volcán, pues. Hay una quemadura, no, fijado. Deberían tener quemaduras, véanlo por si acaso. Apolo, voy a caer. No se me cierra la herida. Acércate acá. Es quemadura. Espera, que estoy muy, muy para acá, Apolo, no puedo mover. Voy al tiro. Ja, te imaginas. No me cierran. Oye, no me cierran la herida. Si, sí, tan brígida la quemadura. Estoy con Loli. Que bien quemado. ¿Tenéis quemadura en bola por si no la voy a cerrar? Ahí estamos. Puta, tengo todo el cuerpo quemado. Que baja las quemaduras, que ahora hay extraño en la gasa estéril. User was moved out of your channel. No, pues es que es parte de la misión. Ayuden a estabilizar al Javier, que es el líder de escuadra. User was moved to your channel. Sí, por la elite prioritaria, porque es la médica. Ya, ¿está Javier? ¿No está Javier? A la derecha de la ambulancia. Te veo. Me están atendiendo todos. Sí. Me falta una. Me falta un problema. Hero, giro. Me dejaron para la caja. Sí. Tenía la quemadura todavía. Tenía la quemadura activa. Ahí está. Javier, te recomiendo que empieces a mover la gente porque si nos puede llegar otra esquirla de ese gusto. Esquirla, como nada. Morir porque le cayó un camote. Oso, los de mi escuadra que me escuchen, 31. Oso, agárrate el vehículo negro que está en la calle y llévate a Pepo contigo y ya anda. Pepo, hecho. Pepo, está la mochila atrás tuyo. No, está adelante, está acá. Dijiste que tú, Javier. Mueve los demás que de la escuadra, muévetelo así por el camino, a pie, hasta ya, golf. Me voy a morir. Dale. Tenés quemadura. Te veo al tiro, sí, o así. Voy a tener que volver a poner presos para más. Dime que está en el arce, pero yo voy a contestar. Sí. ¿Ayuda? Sí. Mantenga la calma, chiquillos. Ayuden. Tranquilicen a su gente, chiquillos. Lo curaron. Chiquillo, silencio. Muchachos, lo voy a curar a todos, weón. Por favor, muévanse, weón. De verdad que está peligroso la zona, weón. No se queda ahí. No, perdimos uno. Guasini, sálvate, Guasini. Sí, tranquilo, se voy a gelear todo. Tranquilo. Pero muévanse, cabros, se están demorando en puras weas, weón. Así que. Dale. De verdad. ¿Quién más necesita? No, Ponchareno, te dije que muévete, no te quede acá.
Ya listo, ¿dónde nos movemos? ¿Hacia qué dirección? Hacia la cúpula, ese es el objetivo. Romeo Charlie. Romeo Charlie. Sí, yo lo llevo en la calle. Los que no son ingenieros, Romeo Charlie. Estoy un poquito desmelodido, sí, porque tengo la pura. Ah, no, aquí llegó el listo. Falta acá. Da, y. A ponerle la visión nocturna, no veo ni una cosa. Dale. Sacan de camino, empiecen a moverse, poncharelo, muévete. ¿Nos subimos a la ambulancia? Negativo, negativo, vayan a pie. ¿Quién se mueve tu gente? Nos movemos a pati, toma. Que se mueve la gente, manda todo, solamente tu ingeniero para allá, no es para ti la camioneta. Ah, firma. Dale, vos si me muevo detrás de los chillos. ¿Me muevo? Sí, detrás de los chillos. Charlie, con dirección a la cupa, a los arrumeros. Detrás de los chillos. Ah, no lo pero está abajo de la campana. No, se puede traer el ¿quién está aquí en la ambulancia? Yo, Diego. Ya. Y acá hay un recluta, creo, al lado mío. Yo caí inconsciente. Ya. ¿Y quién es tu cuadra? Diego, Diego. Yo estoy con el Javier. Ya. Javier, tengo al Diego en la ambulancia. Aquí vale. De Charlie Amando, ante cualquier disparo tenemos respuesta de fuego, ¿no más cierto? Sí, ojo con el científico, no vayan a disparar al científico por ningún motivo. Me subí, no sé por qué. Estoy con. Acuérdate que en el edificio hay tres científicos que hay que cuidar. Mando, le informo, me informa mi ingeniero que en November Whiskey hay enemigo. No, copiado. Entonces van a tener que ir en el equipo completo. Copiado. Poncha, tú ataca el objetivo. Copiado. No entres de frente, por favor. Hace un buen CQB. Y por tercera vez, chiquillos, por favor, no le abran fuego al científico. Instruyanle a su gente que no abran fuego al científico. Copia, mando. Dale, la dejamos en. La ambulancia, la vamos a dejar en. Golf 1. User left your ¿en la ambulancia le queda espacio como para tres personas este robo? Afirmo. ¿No puede este robo me podría ¿me podría mandar un médico para el vehículo negro, por favor? Tengo alguien crítico. A Pepo. ¿Qué le pasó? Aquí, enemigo que había por la zona. Voy a ver al Pepo. ¿Me escondo en la casa, en la muralla de la casa? Sí, sí. Estamos dale. Con Romeo al parecer bien. Estamos en los edificios. ¿Apolo? ¿Cómo? Me escondo, me pongo ahí al lado de la sí. Calle. Cuidado con no corrijo, corrijo, no hay acá, parece. Manda, mírame que he hecho una mirada, pero rápido. Continuamos el resto, continúa. ¿Revisamos los edificios que están acá, sí o no? Repito, binomio solamente, el resto continúa. Súbelo a la ambulancia, estoy esperando. Madre, te lo voy a buscar yo mejor. Pero no que está crítico. No, solamente sí. No tiene pulso. Estoy atendiendo. ¿Y qué le pasó, Oso?
Le dieron un headshot. Te explico, llegamos al punto y había una camioneta. En la camioneta a la derecha había múltiples enemigos que nos dispararon al Pepo, le me dispararon en la cabeza y a mí me dispararon la pena. Y bueno, te pueden decir al de la camioneta negra que casi me choca, gracias. Y claro, no, tío. Ah, bueno. Están, pucha, ¿qué te cuento? Dos segundos más a la izquierda de la... No. Gasolinera, así que... Cuando lo levanten, usa el vehículo para encontrarte con Kelsey nomás, o sea, pero con el... con tu escuadra. Y después lo dejáis nomás. ¿Ya? Sí. Vayan con equipo completo para allá y después nos juntamos. Instala las minas. Voy a decir al... tú eres con Javier, ¿no es cierto? Sí. Javier, una vez que se le una el ingeniero, va a ir en el vehículo, instala las minas y se devuelven a Golf, ¿vale? Ya, debería estar despertando. Vale, bien. Dale, te vayas en este vehículo entonces con la... llévate la lista, men. Para que se junte con su cuadra. Mando, informo aquí, escuadra de Alfa. Un binomio, un trinomio se encuentra en Papa Sierra 1 y el otro trinomio está yendo a poner las minas en el puente. Corto. El punto Golf 1, estamos en los bolitos de la derecha del camino ese. No sé cómo está ahí. Abajo está la bolonera. Entonces Golf 1 nomás. Falta Pepe. No íbamos a escucharle de una. Estamos acá, mira.